小女孩声声呼唤，舍不得和他道别。Nos da un poquito de tristeza que se vaya, claro que sí, porque estamos acostumbrados como juarenses a venir a visitar a nuestra jirafa, pero también nos da mucho gusto porque sabemos que es un animal que está en cautiverio y que no tendría por qué ser así, además de que las condiciones climáticas no son aptas para él ni las condiciones que tiene aquí de vida. 四岁的贝尼托是墨西哥北部地区华雷斯城中央公园的明星动物，但当地夏天酷热，冬天严寒，最近又有一波寒流来袭。动保团体已经连续十天发出警告，担心它会冻死。这周日，它终于准备出发，前往新家。Está súper bien habituado, está muy cómodo. Ya entró completamente varias veces el día de hoy, y yo creo que hoy vamos a salir en la tardecita una vez que lo veamos bien relajado. Este contenedor me han preguntado cómo funciona. Toda esta parte que se ve metálica va cubierta para que no le entre el viento, no tenga ninguna molestia, que vaya calientito. 贝尼托的新家位在车程50小时、2000公里外的墨西哥中部普埃布拉州。动物园园长亲自前来迎接，朋友们送别的眼泪则是充满了欣慰，因为那里不但有同伴等着他，还有广大草原让他迈步奔跑。大爱新闻，江玉婷编译。